Hola y bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y estamos aquí en Portal 2, ahora a... no lo veréis a 60, pero ahora a 30 FPS es justo, sin ningún problema, qué fluido va. Vamos a continuar, estamos en mi nuevo ordenador y tal. Vamos a continuar desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Así que nada, seguimos con Portal 2, que me la dejé a mitad y es una serie de las series que no quiero perder, que quiero continuar, ¿sabes? ¡Eh, un avión! Voy a cerrar este un momento, que si no se oye mucho el sonido del viento. Que en verano hay que tener la ventana abierta, si no me muero. Tengo una sorpresa para ti tras la siguiente prueba. No una letal como la última vez. Una de verdad, aunque con trágicas consecuencias. Con confeti de verdad, del bueno. La última bolsita. Parte de mí se lo perderá, pero no hacía más que ocupar espacio. Vale. Vale. Ahí hay una... Vale. No. Puede ser que haya que darle al botón y salir corriendo a coger esta basura. Porque si no, no hay otra forma de... Puede ser, ¿eh? Que hay que hacer así. No. Para nada. Perdón. Sí, no, perdón. Eso ha sido culpa mía. Culpa mía. Perdón, ha sido un desliz. A ver, vamos a pensar un poquito. Uf, es que ya hacía bastante que no... Vaya. Que no volvía a los puzzles de Apple. Una sorpresa para ti. Qué pesado. La siguiente prueba. No una letal como la última vez. Una de verdad. Aunque con trágicas consecuencias. Con confeti de verdad. Del bueno. La última bolsita. Ah, vale, así. Parte de mí se lo perderá. Pero no hacía más que ocupar espacio. ¿Qué dice? ¿Quién ha apagado la luz? ¿Qué hice? Este colega, hablo con un acento que está fuera de su espectro auditivo. ¿Qué dice? Ya sé que es pronto, pero... Bola metálica. Te oigo. ¡Corre! ¡El acento no ha servido! ¡Corre! ¡Hablado en argentino! ¡Ese! ¡Estamos escapando! ¡Nos estamos jugando! ¡Sabotaje! ¡Sabotaje! Te resumo nuestros planes. ¡Se ha puesto lo del argentino! ¡Qué grande, tío! Y luego nos enfrentaremos a ella. ¡Dios, qué grande! ¡Qué gran! Pues no se pone a hablar... Fuera de su espectro auditivo, dice. ¿No se pone a hablar en argentino? ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de huir más fácil que cualquier chorrada que haya planeado tu amiguito. Dice que no. ¿Qué? ¿Qué se cree que somos tontos? Espera, ¿a dónde vas? Mira, hay un ciervo. A buen entender. Acércate más. ¡Oh, que me mata! ¡Ah, vale! Que había que seguir. Ah, pero manda logro por venir por aquí. Vaya, te da elección y tú... ¡Ah, qué guapo! ¡Está fuera su aspecto auditivo! ¡Hostia! Me ha hecho muchas gracias, tío. No me lo esperaba. ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de huir más fácil que cualquier... Por aquí. ¿Qué? ¿Qué se cree que son? ¡No! ¡Ojo! ¡Qué guay! ¿Escapamos? Espectro auditivo. Vení por aquí. ¡Qué pelotudo! ¡Ah! ¡Qué grande, tío! El Weasley. ¡Qué bien! Dejamos el último episodio justo a punto de... ¡Corre! ¡No! ¿Qué pasa aquí? ¿Puede salir? Sí.
Sí. Tranqui. Está controlado. Ten cuidado con ellos. Puede que sea demasiado tarde para avisar. Pero por mí no quede. He supuesto que había que poner uno ahí. ¿Ahí? Ah, vale. Estás a salvo, continúa. Vale, es por aquí, vaya, qué guay. ¡Corre! Las entrañas de Aperture Science. ¡No! Se me acaba de pegar un 5 tiros en el costado, pero bueno. No pasa nada. ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Negro! ¿En el ascensor? Lo logramos. ¿Qué dices? ¡Animal! Te veo al otro lado. ¡GLaDOS, estás loca! ¡Está loca! ¡Loca de la cabeza! A ver. ¡No! ¡Quería verme a mí mismo! ¡No! ¡A mí misma! Soy una señorita. Chel. Vale. Estamos escapando. Por fin. Saldremos al exterior. Mataremos a GLaDOS otra vez. ¿Qué ocurrirá? ¡La fuga! Capítulo 5. Voy en camisa de... ¿Y mi pelo? Tengo el pelo muy corto, ¿no? Tengo el pelo muy corto. Ah, no, es coletilla. Vale. A ver. ¡Hola! Tiene que darte un... ¡Estupendo! Un tapopazo en la cabeza de verte a ti mismo. Nos queda mucho por hacer. Al menos estamos fuera de su alcance. ¿Qué pasa? Vale. Bien, no te muevas. ¿Se ha ido la luz? Vale, tengo una idea. Pero es peligrosa de narices. ¿Sabéis por qué? Allá vamos. ¿Por qué se ha ido la luz? ¡Ah! Vale. Por el amor de... Me dijeron que si alguna vez encendía el faro moriría. Me dijeron lo mismo con todo. No sé por qué se molestaron en ponerme tantos accesorios si luego no querían que los usase. Es que es absurdo. Ya, la verdad es que sí. Si se encendía el faro moriría. Está oscuro aquí abajo, ¿verdad? Ya ves, aparece un zombie y empieza Left 4 Dead. No, Half-Life. El lugar se volvió completamente loco y descuartizó a toda su dotación de robots. Al parecer, por las noches aún pueden oírse los alaridos de sus réplicas, todas funcionalmente indistinguibles de los originales. No quedan vestigios del incidente, ni nadie sabe por qué gritan. Absolutamente aterrador, aunque sin ningún sentido paranormal, obviamente. ¡Qué miedo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Deja que te alumbre este salto. ¡Oh! Esto parece peligroso. Apuntaré con el foco. ¡Aterrador! Bien hecho. Tío, da una sensación de... Vale. Por aquí. ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica, pero adivina a quién eligió el capataz. A un duplicado de sí mismo. Nepotismo. Al final me dieron el peor trabajo: atender a los apestosos humanos. ¡Oye! Perdona, no quería decir apestosos. Solo atender a los humanos. Y te mueres y el tío sigue comentando sus cosas. Porque nadie se suponía que iba a caer ese maldito salto como yo. Porque todo el mundo se suponía que iba recto. Pero no, yo tenía que hacer un salto de imbécil. Aquí en la fábrica, pero adivina a quién eligió el capataz. A un duplicado de sí mismo. Nepotismo. A un duplicado. Al final me dieron el peor trabajo: atender a los apestosos humanos. Perdona, no quería decir apestosos. Solo atender a los humanos. Me encanta el doblador. Lo siento, se me escapó. Es desconsiderado por mi parte. Los apestosos humanos. Vale. Tenemos que sacarte de esa sala. Sí. ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? Claro, hombre. Lo que tú quieras. Vale, hay otra pared aquí.
Como te decía, adoro a los humanos. Su aspecto es impresionante y su folclore es maravilloso y pintoresco. ¿Su folclore? Que nosotros os creamos, chaval. Maldita IA. ¿Para qué? ¿Tú? ¿Para qué? Vale, yo tomaré estos raíles para ir a la parte de atrás. Nos vemos abajo, suerte. ¿Está viva? No hace nada. ¿Ya ves? ¡Qué guapo, tío! Esto mi ordenador no lo habría corrido, ¿eh? No creo. Esta cantidad de entidades en movimiento a la vez, yo creo que no. ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Escapando! This is aperture, this is aperture, 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 tiro, tiro, tiro. Ay. ¿Por qué está esto aquí? Ya ves, PC Gamer, ¿eh? Destruido una taza. Me la llevo. Tiendas de reciclaje de torretas activas. No interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje. ¡Hola! ¿Y ahora? Habrá que tirar algún portal a algún lado. Son cintas de reciclaje de torretas, no montañas rusas. Salga de las cintas. ¿Cómo es el nabo? ¡Ja! ¡Wow! No. ¡Ja! Vale. ¿En serio hay que hacer este parkour? No creo. Me estoy equivocando de lado, ¿verdad? No, tiene pinta de ser por ahí, pero... Ah, vale, por aquí. ¿No? Sí. Está todo pensado. Ahí hay una viva. Sin rencores. Cabréate. Nada de buena cara. Dice cosas diferentes. Prometeo fue castigado. ¿What? Vale, sí, la historia de Prometeo me la sé. No sé, tío. Blanco fijado. No, tengo ganas, perdón. Blanco fijado. ¿Ah? No. Vale. Una falsa. Esta. No, que esta es verdadera. Qué guay, hay torretas defectuosas. Plantilla. Respuesta. Plantilla. Respuesta. ¿Estás haciendo un escaneo? Plantilla. Respuesta. ¡Ah! ¡Y lo digo! ¡Qué guapo! Plantilla. ¡Estupendo! ¡Has cruzado muy bien!
Sígueme, esto te va a encantar. Los tiran. Plantilla. Respuesta. Casi estamos. ¡Tata! Esto es el centro de control de torretas. Respuesta. No hay de qué. De ese escáner de allí, ¿verdad? Decide qué torretas conservar y cuáles desechar. Y esa torreta maestra de ahí sirve de modelo. Si quitamos la torreta modelo, se paralizará la cadena de montaje. Perfecto. Bien, tendré que forzar la puerta para que podamos llegar. ¡Adelante! Es algo técnico mientras date la vuelta. Plantilla. Respuesta. ¿En serio? A ver. Plantilla. ¡Tira! ¡Hecho! Vale, sigue, saca esa torreta. Algo técnico, de una hostia. Debería bastar con eso. No hay plantilla, usando copia de seguridad puesta. No, no basta. Veamos cómo detener la producción de torretas. Plantilla. ¿Se te ocurre algo? ¿Se te ocurre algo? No, a mí tampoco. Plantilla. ¿Si lo rompemos? Plantilla. ¿Estás pensando aún o qué pasa? ¿Yo qué sé, tronco? ¿Qué me cuentas? Espera, ¿a dónde vas? ¿Has tenido una idea? ¡Que no lo sé, Niga! Respuesta. Plantilla. Respuesta. De acuerdo, usa tu idea y vuelve inmediatamente. Ah, y si... Vale, vale, supongo que lo que querrás es que cojamos una defectuosa y la pongamos como plantilla. Plantilla. ¿No? Respuesta. ¿Qué pasa por allí? Estoy aquí, ¿sabes? Vale, está. Plantilla. Venga, venga. Respuesta. ¡Básquetbol! ¡Oh! ¡Oh! Plantilla. Tantos años jugando al baloncesto. Yo juego al baloncesto. Plantilla. Respuesta. Me pego un salto ahí. Supongo que será eso, ¿no? Plantilla. Por lo que ha dicho. Respuesta. ¿Qué llevas ahí? Plantilla. ¿Qué estás? ¡Oh, fantástico, fantástico! Vale, 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 vale. Con suerte no notará que las torretas no sirven para nada hasta que sea demasiado tarde. Ah, vale, la está tirando. Atenta a la línea de torretas. Voy a forzar la puerta. Voy a ponerme con la puerta ahora. Es algo más complicado de lo que parece desde tu lado. Tardaré unos 10 minutos. ¿10? ¡Vigila la puerta! ¡Loco! ¿Cuánta? En realidad, la puerta es bastante complicada. Has tardado poquito. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo lleva abierta? Nada. ¿Hubo alguna señal antes de que se abriera? ¿Como un zumbido, o alarma, o algún tipo de alerta de intrusos? Está bien, lo importante es que está abierta, pero en el futuro avisa, tose o haz algo. Bien, veamos. Ya no puede usar las torretas. Ahora a por el generador de neurotoxinas. Ah, hay que desactivar las neurotoxinas. Dios. Es muy creepy. Cajas de zapatos. Da miedo, tío. Imagínate. Llegar aquí, a este sitio con sillas. Trae a tu hija al trabajo. Tuvo un final desastroso. Y 40 baterías de patatas. ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños, pero aún así iban a lo fácil. ¿En serio? Eso ni es ciencia ni es nada. Baterías de potato. De patatas. A ver un poco los trabajos, tío. Un volcán de levadura. Ah, un volcán. Por lo menos no es una batería de patata. Pero sigue sin ser muy original. No. No es ningún descubrimiento. Ni siquiera en ciencias infantiles. Supongo que no era hijo de uno de los científicos. No quiero ponerme pijo, pero seamos sinceros. Se ve a la legua que es artesanal. No digo que los obreros sean peores que los profesionales. Tiene, mola, tiene. Son más tontos. Problema, hipótesis, tiene todo. ¿Y esto? Ah, otra patata. ¿Es una patata? Bueno, sí. Digamos que sí. Llega hasta el techo. Seguro que las instalaciones están infestadas de patatas a estas alturas. Por ¡lol! Lo ¿eso no es una patata? ¿Mutante? Seguro que vamos bien. Solo intento darte ánimo. Vale, tronco. No te he dicho nada. No te preocupes, estoy absolutamente seguro de que es por aquí. No, no es por aquí. ¿Qué sentido tiene este pasillo? No tiene utilidad alguna. Vale, ¿qué hora es? Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? A mí me parece que lo vamos a ir dejando por aquí. Y si queda corto, sigo un rato. Pero vamos a comprobar. Siempre se me olvida poner el maldito reloj. El maldito reloj. Tengo que descargar un cronómetro. Vale,
Pues lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, un saludo. Escapamos de Aperture Science y ya tenemos. Hasta luego, boludo. Está fuera de su frecuencia. Adiós.